trajo es a mí. Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com. Aquí Tano Lungitano y en este video vamos a aprender a tocar el rito de los corazones sangrando de la renga. Un tema que me trae muchos recuerdos. Recuerdo que lo hacía con mi banda de adolescente. Es una gran canción, simple de tocar. Lo recomiendo para los principiantes que les gusta el rock, que saben tocar acordes con quinta, ¿sí? Y algunos acordes abiertos. Pueden tocar esta canción tranquilamente. Si eres principiante, te sugiero que hagas clic en el link y te suscribas a Cuerda Abierta, donde vas a recibir un reporte y 4 videos gratuitos que te van a ayudar un poco a conocer más el instrumento, los primeros acordes, ritmos, etc. Pero bien, en este video vamos a aprender el rito de los corazones sangrando. Vamos a verlo. Ok, entonces vamos a aprender esta canción. Es bastante sencilla de tocar. Vamos a aprender solamente, como ya dijimos, lo que sería el verso y el estribillo, ¿sí? Si quieren en otro tutorial le puedo enseñar el solo. El verso sería el siguiente. ¿Sí? Es bastante sencillo, lo que hacemos es hacer el power chord de si. Ubicamos dedo 1 en el traste número 7, en sexta cuerda, dedo 3 en el traste número 9, en quinta cuerda, y dedo 4 en el traste número 9, en cuarta cuerda. ¿Sí? Y aquí lo que hacemos es la técnica palm mute, o sea, apoyamos la palma de la mano apenas comienza la guitarra y hacemos lo siguiente. Hacemos un compás completo de corcheas, ¿sí? En el acorde de si, haciendo palm mute, ¿sí? Ta 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 un, ¿sí? Sería en total 8 corcheas, ¿sí? Ahí empieza a cantar y luego hacemos lo siguiente, ¿sí? Lo que hacemos son cuartas. Ubicamos el dedo 3 en el traste número 9 en cuarta cuerda y el dedo 4 en el traste número 9 en tercera cuerda. ¿Sí? Tocamos ahí, o sea, tocamos cuarta y tercera cuerda nomás. Luego tocamos con el dedo 1 presionando en el traste número 7 en cuarta y tercera cuerda. ¿Sí? Volvemos a tocar en el traste número 9, también presionando cuarta y tercera. Y volvemos a tocar y hacemos una slide hacia el traste número 10. Entonces sería lo siguiente. Luego volvemos al traste número 9. Sería así. Volvemos a tocar en traste número 7 en tercera y cuarta cuerda. Y luego tocamos el traste número 9, pero en cuarta y quinta cuerda. ¿Sí? Entonces sería lo siguiente. Se quedaría de esta forma. ¿Quién te trajo hasta mí? Bien, y luego cuando volvemos a tocar esto, aprovechamos y volvemos a colocar el dedo 1 en el traste número 7 en sexta cuerda para volver a hacer el palm mute, ¿sí? Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Quedaría de esta forma. Sí, esto lo repetimos 8 veces, ¿sí? Quedaría esta forma. 1, 2, 3, va. ¿Quién te trajo hasta mí? Corazón sangrando. Un poco mi pecho. Y ahora, en vez de volver al si, pasemos a lo que es el estribillo. Entonces la parte final quedaría de esta forma.
queda abierto para ir al estribillo. El estribillo sería el siguiente. ¿Sí? Entonces cuando quedamos aquí, vamos a lo que es el acorde sol. Sí, acá podemos empezar a tocar un poco ritmo de canción. O bien arpegiar un poco el acorde. Luego re mayor. ¿Sí? Y luego tocamos el power chord de la. ¿Sí? Lo que hacemos es ubicar el dedo 1 en el traste número 2 en cuarta cuerda y tocamos también la sexta cuerda del aire y tocamos también la quinta cuerda del aire. Sí, hacemos palm note 1, 2, 3, cua 1, 2, 3, cua. Pasamos al acorde si bemol donde ubicamos el dedo 1 en el traste número 1 en quinta cuerda y el dedo 4 en el traste dedo 4 o dedo 3, como ustedes prefieran, en el traste número 3 en cuarta cuerda. Sí, y acá hacemos 1, 2, 3, cua. Sí. En el tiempo 4 pasamos a lo que sería el acorde de si, o sea, un semitono adelante. 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. ¿Sí? Bien, y si vuelvo a repetir lo mismo. Negros. ¿Sí? Y volvemos a lo que es el verso, ¿sí? Recuerden también cuando quedamos en sí siempre tocamos para hacemos corcheas para abajo, podemos hacer palm mute o bien ya en el estribillo soltamos, ¿sí? Y estas serían todas las partes de la canción. Tenemos lo que es el verso, lo que es el estribillo y luego se vuelve a repetir siempre lo mismo. También tiene un solo la canción, pero siempre es en la misma progresión que estamos tocando. Esta es la parte final del video en donde tienes que elegir en dónde hacer clic. Si quieres recibir el mini curso gratuito para principiantes, simplemente haz clic en este enlace. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete haciendo clic aquí. También puedes ver el video recomendado haciendo clic aquí. Y si quieres conocer la banda Géminis en la cual estoy tocando, haz clic aquí. Si estás viendo este video en un dispositivo, ya sea celular o tablet, haz clic en las tarjetas y verás toda esta información. Además, me puedes seguir en las redes sociales que encontrarás en la descripción. Nos vemos en el próximo video.